disfruta. Qué mal os habéis puesto con la luz. Las tenemos ya aquí impresas porque, como sabéis, dependemos de la Coordinadora Nacional. Y es lo que se ha pasado a la prensa y a todo. Añadiríamos muchísimas más reivindicaciones, pero vamos a leer esto. Pues reivindicaciones legales, recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los presupuestos generales del Estado. Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados, 100% quiere decir, recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Las reivindicaciones económicas, pensión mínima de 1.080 euros que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea. Claro, los pensionistas, y esto ya pienso no particular mío, sino por lo que estoy viendo de todos los pensionistas. Nosotros no podemos reivindicar esto sin reivindicar que cambien las leyes laborales, que haya trabajos dignos y un sueldo mínimo como este que reclamamos nosotros, porque eso es empezar las cosas bien. No podemos reivindicar para nosotros y reivindicar para el futuro, para los jóvenes. El punto 2, revalorización automática de las pensiones con relación al IPC real. Recuperación económica de lo perdido desde el año 2011. Reivindicaciones sociales, reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia. Eliminar todo tipo de copago, restablecer los derechos sanitarios. Garantía de los suministros básicos, energía, agua, gas y transporte. Derechos humanos, derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, sanidad, vivienda, refugiados, extranjería, etcétera.